Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Y pues como ustedes lo pidieron, bueno, nadie lo pidió, pero voy a ser 24 horas siendo papá de unos hijos. Y mis hijos son... ¿Qué quieres? Dios mío. Vengan. Miren, aquí están mis hijos. Los mandé a levantar, que se cambiaran. Lamentablemente. ¿Cómo que lamentablemente? Lamentablemente hoy desperté, pero vi que mi padre es Carlitos. ¡No! Bueno, ellos son mis hijos, se los presento. Y pues como yo soy una persona que quiere que sus hijos crezcan sanos y fuertes, es muy temprano y lo primero que vamos a hacer en el día es una rutina de ejercicio. ¿Qué? Sí. No. A ver, ponte de este lado y me van a seguir. Primero vamos a hacer 10 sentadillas. ¿Están listos? No. Una, dos, tres. Una. ¿Sí? Dos. ¡Hagan las sentadillas! ¡No! ¡No! ¡Esto no era parte del trato! Bueno, espérense, se cancelan las sentadillas. Vamos a hacer otro deporte más divertido. Y es que como pueden ver, ahí... ¿Fútbol? No, hay una piscina. Entonces nos vamos a meter, pero nos vamos a ir a cambiar con nuestra ropa de... ¿Por qué no temprano ir a la piscina? Y si tú sabes que sí, yo soy que ya que... Ay. ¿El para qué cosa de quién? Bueno, amigos, pues ya aquí yo estoy de papá. Y como todo buen papá, un buen papá trae a sus hijos a la piscina. Yay. Entonces, yo traje a mis hijos chiquitos y les compré su gorrita. Digan que en los comentarios, ¿cómo se ve Susi con esta gorrita? Yo siento que parece un bonito huevo, ¿verdad? ¿Qué clase de papá le dice huevos? Ya sé, mal padre que eres. No, pero a ver. ¿Ustedes pueden creer que un niño de 8, 9 años puede ser mi papá? Sí, soy tu papá. No entiendo la verdad. ¿Y mamá? Mamá no está, hija. ¿Dónde está mamá? Mamá se fue al cielo. Si quieres un malvado. No, ¿por qué me pasó eso? ¿Cómo que mi mamá se fue al cielo? Me iré con ella. Pero no, está de viaje, papá, ¿verdad? Mamá no está, pero bueno. Pero está de viaje. Está de viaje su mamá. Por eso está en el cielo. Está en el cielo. Muy pronto conocerán a su mamá. ¿Cómo puedo conocer a mi mamá? A ustedes los hicimos con mucho amor. Dato innecesario. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Pero bueno, ahora lo que quiero que hagan es que naden. Porque yo quiero que sean unos niños fuertes. Bueno, amigos, pues miren, les quiero contar que yo adopté a estos niños porque se quedaron sin papás. La mamá de Susi se fue al cielo. ¿Qué está pasando? Mi mamá no se fue al cielo. Sí, cállate, mi mamá no se fue. Mira, tu mamá nos está escuchando ahorita desde el cielo. Pero, no, eso es mentira. Pero por eso, amigos, estoy regalando bueno, a las... Bueno, si tanto estás diciendo que me va a hacer el cielo, cuidadito que te jala las patas de noche. Bueno, pero... Y ella, que aún está viva, quiero aclarar. No, es cierto. Vamos a regalar al argentino porque Susi ya no necesita ¡no! un papá. ¡No! ¡No! Pongan en los comentarios quién quiere a la argentino. Susi se comporta así porque su mamá está en el cielo. Pero bueno, vamos a la siguiente actividad del día. Eso es mentira. Entiéndala, pobrecita. Odio a mi papá, Carlitos. No. Vengan, hijos. El mejor. No. Yo voy a hacer lo que quiera, soy rebelde. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Soy tu papá. Tú no me mandas. Soy tu papá. No. Entonces, ¿qué pasa si no nado? ¿Qué pasa si no nado? No comes. Quiero que nade. Y quiero ver quién llega más rápido. Y el que llegue más rápido le voy a dar un chocolate. ¡Papá, yo no quiero nadar! ¡Eso es ¿quién ganó? Bueno, aquí podemos ver que ganó el cabeza de Leo. Y perdió cabeza huevo. Papá, regaña a mi hermano. ¿Por qué le dices así a tu hermana? No le digas así. ¿No ves que ella es bonita? Con su pelito rosita. Pero tiene una yema aquí. ¡Mira lo que está diciendo de mí! Pero tienes razón. ¿Cómo vas a permitir que tu otro hijo me hable así? No, hijo, no hagas eso. Eso es malo. Muy hazlo. Carlito, a ti nadie te toma en serio siendo papá. Bueno, ahora yo quiero que ustedes se diviertan. Porque yo quiero que tengan una infancia bonita conmigo. ¿Cómo voy a tener una infancia bonita con mi papá de 8 años? Ya sé. ¿Cómo es posible que no me quiera?
¿Dónde podrán estar? No los veo. No los veo. Si ustedes los ven, ayúdenme. Ayúdenme, no los veo. Oh, ya mejor me voy. Ahora, amigos, es hora de la comida y a mis hijos les preparé atún con un aderezo y ya les compré sus platitos. Vengan. Mis hijos son muy educados. ¿Por qué están en el celular? ¡Ey! ¿Por qué están en el celular? Pónganse sus baberos. ¿Qué? Pónganse sus baberos. Ya vamos a comer. Es la hora de la comida. Pero si ni siquiera tengo 4 años por pero usar eso. Pónganse sus baberos. Pásame este. ¿Qué? Ponte tu babero. Yo sé ponérmelo. Yo sé ponérmelo. Está bien, no pasa nada. ¿A mí sí me lo pones? Sí, yo te lo pongo. ¿Dónde está esto? ¿Qué es esto? Esto me ahorca. Esto me ahorca. Ay, no. Ahí está bien. Ajá. Cuidadito, ensucies la ropa, porque me costó muy cara. A ver. Torco. Este es tu plato. Sobre. Ay, guácala, mi otra casa. Tu cucharita, tus cucharas. Ah, ¿por qué me lo das? A ver, te voy a servir la comida. Ey, no. A ver, el si mío está usado. ¡Yasco! No, este es de sushi. Guácala, porque no, pero no. Pero no. Le voy a servir. A ver, déjame servirle comida. A ver. Sucia así para que crezca sana y fuerte. A ver, si eso va a estar rico. Y tú, toma, ahí está tu comida. Apúrate a comer. ¿Qué? Oiga. Sí, apúrate a comer. No puedo respirar, papá. Está bueno. Mira, está rico. Apúrale, Susi, para que comas. Tú me dices si quieres que te sirva más. Y tú apúrate, porque ahorita lavas los platos. ¿Qué? Tú los lavas. No. ¿Por qué te apúrate a comer? Ni modo, te toca. No me gusta la comida. Quiero algo más cool. No se desperdicia nada de aquí. Esa comida lo quisieran otros niños. Los niños de África. Sí. No, galletas. Dios. Las galletas son para... Yo, les tengo preparado una tarde. Yo quiero las galletas ya. ¿Quieres galletas? Sí. No. Te las voy a dar. No. ¿Qué? Apúrense a comer porque papá tiene una junta de negocios. ¡De negocios! Ya acabé. Con una cucharada me lo acabé. Tengo más hambre. Ni modo. Espérate a la cena. ¿Se te cortó la circulación? ¿Sí, no? ¿Se ve que mi papá me maltrata? No es cierto. Yo no lo maltrato. Lo corrijo para que sea un hijo de bien en el futuro. ¿Están de acuerdo con eso? Pongan en los comentarios si yo estoy siendo un excelente papá y si les gustaría que los adoptara por otra semana más larga. No, por favor. No, se me quitó el apetito. No, eso no puede pasar. O si les gustaría que nos esposáramos 48 horas. ¡No! Voy a ir al baño. Yo ya acabé, quiero más. ¿Ya? Ok, ve a lavar esto, por favor. Mejor tú lávalos. No, lávalos tú. Cambio de rol. ¡Lávalos! ¡Lávalos! ¡No! ¡No sé lavar! ¡Yo te ayudo! ¡No! ¡Yo te ayudo! ¡Tú ve a hacer... ¡Tú no me obligas! ¡Tú ve a hacer... ¡Tú no me obligas! ¡Se está volviendo salvaje! Susi, tú ve a hacer TikTok, no los laves. ¿Por qué les yo necesito hacer... No, tú no. Me voy a lavar, el jabón se come. A ver. ¡No! ¡Lávalo! Y ahorita me van a lavar todas estas latas. Ok, está bien. ¡No! ¡No queremos lavar nada! No vamos a lavar nada. Estos niños se me están saliendo de control. Voy a tomar medidas muy drásticas. Ay, qué miedo, yo me voy. Bueno, ahora sí, como yo soy un buen padre, bienvenidos a la competencia artística 2022. ¡El puto! Ustedes van a tener cada uno una hoja que es del mismo tamaño y van a tener aquí herramientas que son lápices, colores, plumones, marcatextos, etc, etc. ¿Por qué te ríes de tu padre? Acabo de caer eso. Lo acabo de tumbar. ¿Quién lo tumbó? Un fantasma. Bueno. ¿Qué clase de padre es? Esto está delicioso. ¡Qué buen servicio! Ahora van a tener cada uno un minuto para hacer un dibujo. El dibujo va a ser que tienen que dibujar exactamente la Estatua de la Libertad de Estados Unidos. No manches. Sí, no, lo que van a hacer es que van a poner... No, Susana, escucha las indicaciones. Van a poner su nombre aquí, Leo y Susi. Ok. Y aquí abajo se van a dibujar ustedes. Como no, yo dibujo a Susi y Susi a mí. No, tienen un minuto. Que la estatua, no. ¿Qué? Tienen un minuto que explique las reglas. ¿Qué dijo? Tu nombre y tú te tienes que dibujar aquí. Porque ella sí la regla. Porque nada. Tú sí entendiste. ¡Ah! Así ¡déjame que... el pelo! No, no te... Like si sienten un poco de favoritismo hacia Susi. Hashtag... Pongan en los comentarios si ustedes creen que yo tengo favoritismo hacia Susi. Es claro que sí que lo no. tiene, se nota. Ah, bueno.
Entonces, vamos a empezar. Tienes un minuto. ¿Acaso no lo viste venir? Ay, no me lo veía venir. Sí. Te voy a ganar. Sí, mira. Mira mi nombre. Te haré un degradado para que se vea más pro. Se veía feo esto. Ay, esperen. Voy a dibujar. 37 segundos. ¡Ah! Sí, me veo. ¿Cómo que era de tiempo? Así sí. Ay. No tengo pecas, pero pues bueno, ni modo. 10 segundos, pero les voy a dar 30 segundos más. Gracias, papi. Eres el mejor. No sé qué. ¿Dónde hay? ¿Cómo que no tienes plumones de color? De color negro. Pero tu cabello es rosa. Pero primero es negro, ¿no ves? Para de estar diciéndome qué puedo hacer cuando es mi dibujo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba. ¡Arriba las manos! ¡Ya, ya, tramposa, tramposa! ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Manos arriba, ahora es momento de calificar. A ver, vamos a verlos y aquí está el de Leo. Ah, pues miren, la letra está bonita, el color, se dibujó. ¡Es hermosa! Pues a ver, vamos a ver ahora el de Susi. ¡Ay, el de Susi! El color es rosita, me gusta y aquí me gustan los detalles. Y parecen está... pelos de elote. Bueno, pues el ganador, amigos, de esta ronda y el que se va, porque olvidé decir que se va a tener que tomar un shot de limón. Sí, no, pues no, el que pierde las dos rondas, porque todavía le falta la ronda del baile. Yo perdí. Yo ya gané. El ganador es, y nada más y nada menos, que suenen los tambores. ¡Susi Mauri! ¡Sí! ¡Yeah! Eso no me lo esperaba. El dibujo ganador es este, el de Susi Mauri. La verdad es que a mí me gustó mucho y lo voy a poner aquí en el refri. Leo, ¿qué haces? ¡No! La raya. ¡No! ¡Mi hermano se le dio un patatús! Susi Mauri me acaba de hacer una rinoplastia. ¿Se vio en el video? ¡Qué facilidad! Eso tuvo que doler. Bueno, amigos, pues llegó el momento ya casi final del segundo reto. Y el segundo reto es de baile. Y ahora aquí están los participantes. ¡Ay! No le puedes pegar a tu papá. Es que no me quiere. Estoy ¡ay! Me pegó. Pero, no. Salte de nuestro video. Ah, no, también. El segundo, de nuestras vidas. El segundo reto es de baile y van a tener que bailar este video. Solo tienen 10 segundos para ver. Una, dos y tres. Es este. ¿Qué es esto? Que lo hagan por separado o juntos. Domelipa es mi fan. Separado o juntos. Yo soy fan. Soy su fan. Yo soy su fan. Por separado o juntos. Me hablan. Hola. Que ya me tengo que ir. ¿Es tu novia? Es mi mamá. O sea, ¿qué? Es tu Estoy mamá. Estoy hablando con tu mamá. Digo, con mi mamá, que es tu esposa. ¿Mi esposa? Yo no tengo esposa, soy papá soltero. ¿Y cómo nos nació? ¿Cómo nos procreaste? Vino la cigüeña y los trajo y yo los recibí con ya mucho con amor. Bueno, entonces tú no eres mi mamá más real, adiós. El macho. Bueno, ya, vamos a empezar el baile. ¿Cómo nacimos? La gran Bueno, pregunta. Los voy a dejar aquí. Eres mi mamá. Y en este momento va a ¿quién empezar. ¿Quién es en mi mamá? Tres. ¿Quién es mi mamá? Cinco. ¿Quién es cuatro, mi mamá? ¡Ah, ya! ¡Cállate! Dos. Uno. ¡Bailen! Bueno, pues la decisión está tomada. ¡Ganó Susi! ¡Sí! ¡Susi ganó! ¡No! ¡Mi hermano! ¡No! ¡No! ¡Prefiero! ¿Por qué tienes que perder? Porque no haces las cosas bien. Para eso te tienes que preparar, tienes que bailar. O sea, básicamente le estás diciendo que es un error. ¿Básicamente favoritismo hacia Susi? No, 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 no. Es que tú no haces las cosas bien. Bueno, mira, te voy a dar una segunda oportunidad porque es de humanos equivocarse y yo tengo que ser un buen padre y chalá, chalá. Bueno, sí. Pero así yeah. Que vamos y lo tienen que hacer una segunda vez. Vente, ok. Vente, vente. Bien. Está la buena, chicos, está la buena. Vas a ganar. Vas a ganar. Va, 3, 2, 1. Un
Bueno, bravo. Definitivamente en esta ronda hubo mucho entusiasmo. La verdad es que yo vi que las personas bailaron muy bien y todo. Y pues voy a decir el nombre de quien ganó esta ronda. Y quien ganó es nada más y nada menos que Susy Maurice. ¡Pero qué feo! Sí. ¡Ganaste! No, ¡ganaste, Susy! ¿Pero por qué? Pues ni modo, ganó Susy y ahora Leo tiene que cumplir el reto y tomarse su shot de limón. ¿Qué perdiste? Mi hermano no va a tomar. Ah, los dos entonces. Una pelea. Ok, está bien. Es muy injusto lo que haces, así que yo también con él me voy a tomar ese shot de limón. ¡Qué bueno, por hermana! Tengo el mejor hermano y el peor padre. Bueno, amigos, pues yo ya voy a acabar hasta aquí el video porque la verdad yo fui un excelente padre y yo les di comida, les di hogar, les di bebida. ¿Qué me aventas? ¡Cállate! ¡Cállate! Denle like a este video, pongan en el comentario cuál fue su parte favorita y pongan en este video si llega a... ¿cuántos likes? 30 mil likes, me voy a esposar con ellos 24 horas y... ¡ay! ¡Vámonos! ¡Lárgate! ¿Tú también por grabar? ¡Te vas! ¡Adiós! ¿Cómo que nos vamos? ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye! Bye. ¡Besitos! ¿Qué? Me sacaron de la casa estos malagradecidos, los odio. ¿Saben qué? Síganme a mí en mis redes sociales, aquí se las voy a dejar y denle like a este video y ya nos vamos. Pues hay que buscar dónde dormir. Ay.